Hola, benvinguts i benvingudes a un nou capítol B2A from Business to Audience, el nostre canal d'Europa Creativa Mèdia Catalunya. Jaime Rosales és un director català de cinema amb una formació com a cineasta que va des de la seva graduació a l'Escola Internacional de Cine i Televisió de Sant Antonio de los Baños a La Habana fins a la seva estada a l'Australian Film Television and Radio School Broadcasting Entertainment a Sydney, tot passant per l'atelier de Cine Fundació del Festival de Cannes, entre d'altres. Guardonat amb el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 2015, el cinema de Jaime Rosales reflecteix el seu interès per noves formes expressives allunyades de les convencions habituals del llenguatge cinematogràfic. El nombre de festivals recorreguts per la seva filmografia és interminable, però quasi la totalitat de la filmografia de Jaime Rosales ha rebut, d'una manera o d'una altra, el suport del programa mèdia, ja sigui en el seu desenvolupament, en l'accés al crèdit bancari o en la seva distribució europea. Repassem-ne els títols. Les hores del dia, Premi de la Crítica Internacional a la Quinzena de Realitzaters al Festival de Cannes 2003. La Soledat, amb tres premis Goya, incloent el de millor pel·lícula al 2008. Sueño Silencio, que també va estar present a la Quinzena de Realitzaters de Cannes al 2012. Hermosa Juventut, aquesta vegada a la secció oficial en cert en del 2014. Girasoles Silvestres és el seu darrer projecte, ara en postproducció, i que es veurà el proper any. I finalment, la seva darrera estrena en sales, Petra, que de nou el 2018 va arrencar la seva trajectòria internacional a la quinzena de realitzaters. Vegem-ne unes imatges. Petra. Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no? Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada. ¿Qué opinas de mí? Como artista. Como persona. ¿Tu padre cómo es? Bueno es, eh, es complejo es eh, es alguien que puede ser encantador como puede ser eh, muy perverso muy cruel. Cruel. Sí. Creo que te tendrías que ir de aquí en cuanto puedas. Es que de allá no se puede sacar nada bueno. Estoy viendo tu pintura. ¿Qué te parece? Está pensada como una terapia para ti, no pensando en el público. No me gusta Petra. Mintió. Como todos mentimos. ¿Tú sabes por qué estoy aquí? No. ¿Por qué? Porque creo que eres mi padre. Vam trobar-nos amb Jaime Rosales al Cinema Maldà per tal de saber més sobre la seva filmografia i mèdia. Què ha suposat mèdia desenvolupament com a primer pas per aixecar els seus projectes com a cineasta i com a productor? Un projecte que està definit en paraules, però que, clar, no és una pel·lícula. Serà, eventualment, una pel·lícula i ni siquiera jo mateix com a director sé exactament com va ser aquesta pel·lícula, però puc intuir i puc explicar a algú lo que creo y lo que espero que va a ser. Ese alguien, el primero, es media. Y este, y este comité lo, lo lee, lo evalúa. De, ah, pues esto parece que va a ser así, me lo creo por cómo es la trayectoria, me lo creo por lo que estoy viendo, me lo creo por lo que está en el guión. O mm, no lo veo claro, podría ser que sí, podría ser que no. Y entonces al final ese, ese apoyo se convierte en un dinero. Que te permite eh, mejorar pues, el guión, empezar a localizar, empezar a, bueno, a armar un poco eh, lo que va a ser la financiación y el desarrollo del proyecto. Y al mismo tiempo, ya es un primer apoyo que dices: Oiga, mira, algunos señores que saben de esto lo han leído y se lo han creído. Ahora ustedes que también saben, también se lo van a creer. Y es, es así como yo veo un poco lo que ha sido el papel de media en mi carrera. ¿no? Existeix un touch rosales para trabajar a seus actores? Mi forma de dirigir los actores se basa en una técnica. Es una técnica. ¿no? Muchas veces eh, en, el, en, lo, en, en la elaboración de procesos creativos no se usan las palabras adecuadas. Oye, ¿esto cómo ha sido? Ah, pues una inspiración o se me ha ocurrido y se convierte en una especie de caja negra. En el que el proceso creativo es muy, muy caprichoso y muy obscuro, cuando en realidad es bastante claro para los creadores y es basado en técnicas. Entonces, por ejemplo, la dirección de, de actores es una cuestión puramente técnica, cosas que se hacen. Igual que, por ejemplo, eh, un pintor. Cuando pinta algo, lo hace con una técnica. Hay muchas técnicas. Puede ser con un trazo fino, puede ser con una brocha más gorda, puede ser raspando. Son cosas que se hacen de manera diferente. Yo cuando trabajo con los actores también uso técnicas. Técnicas que, que se basan en lograr que esa persona se sienta relajada, que se sienta tranquila. Yo no, no me interesa meterle mucha presión hacia un resultado. Y esto ha de salir tal, o si algo no, no parece que está saliendo, quitarle hierro. Eh, intentar ver cómo es el actor, qué le sale bien, qué le sale mal. Puedo poner un ejemplo, si si el caso. Por ejemplo, en esta última película que he hecho Girasoles Silvestres, tenía que dirigir a los niños, tenía una niña y un niño pequeño. Me di cuenta que cuando yo le hablaba al niño, eh, Quería saber demasiado, era un niño muy inteligente, pero al mismo tiempo la interpretación se acartonaba un poco. Al cabo de, unas, de unos días ya pasados, eh, probé una técnica diferente. ¿Qué es una técnica en este caso? Lo que en lugar de hablarle yo al niño, le decía a Ana Castillo, que era la madre del niño en la película, lo que yo quería que el niño hiciera. Yo le decía a Ana: dile, pues que vaya, en, cuando entréis por el, por el bar tú le dices que se ha de sentar en esa silla. Si por lo que sea se sienta en la otra, luego tú lo reconduces. ¿Qué pasa cuando se entran? Pues no sé qué, el niño se sienta donde sea y ella, que es la madre, le dice, oye, no, siéntate tú ahí, venga, que no sé qué, y qué tal. Todo eso queda muy... El niño, como si estuviera en la, en la escena con su madre, actúa con toda la naturalidad. Si yo lo hubiera dicho, él me estaría pensando, pero entonces hacia dónde de mirar. Y si me siento aquí, eh, ¿qué de decir? Y entonces ya a partir de eso, incluso se tensaba, empezaba a temblar de una manera. ¿no? Técnicas. ¿Cómo se dirige? Entonces, yo no sé si hay un touch mmm, por mi parte, pero sí que es una técnica que conozco muy bien, que estoy muy atento, y que es la que he ido un poco también, mmm, si se puede, pues perfeccionando un poquito a, a medida de los, de, los, de los años. Porque es verdad que he trabajado con actores profesionales. Con actores muy conocidos, con naturales. y Cada uno, en el fondo, necesita a veces pequeñas adaptaciones de una técnica que a uno le va y a otro no le funciona. ¿no? ¿Qué es el primer que le interesa de un proyecto? ¿Tema? ¿Argumento? ¿Público? La elección de, de una película o el lanzarme a escribir un guión o, es eh, un proceso que, bueno, es, es como. Yo siempre estoy en alerta. A eh, ideas, a anécdotas que ocurren, de repente leo algo en el periódico, de repente leo un libro, un pensamiento que me viene. Cualquier cosa es susceptible de convertirse en una película. Algo que me pasa, un sentimiento familiar, una cuestión política. Eh, puede ser de el, el, la, el germen puede ser o temático o argumental. Hay una idea que transmite algo, o hay una pequeña narrativa, una pequeña estructura con un personaje, con algo que empieza, que acaba, que también es un germen. Durante un tiempo, eso mmm, lo, lo cubro un poco en mi cabeza. Ese tema o esa narrativa se puede convertir en un guión. Empiezo, empiezo a pensar, empiezo a pensar los personajes, dónde puede empezar. Eso va a ser interesante para el público. Cuenta algo que para mí es importante tendrá una estructura que será viable económicamente eh, tendrá una forma fílmica esto es una manera de rodar que permitirá explorar el lenguaje cinematográfico y durante un tiempo pues bueno pues estoy con esa con ese germen y lo desarrollo un poquito eh, cuando ese desarrollo eh, parece que sí que la forma narrativa se empieza a consolidar sí que hay un buen principio Sí que puede haber un buen fin, sí que hay un arco, sí que pueden entrar varios personajes. Luego, al mismo tiempo, efectivamente, es algo que cada vez me enamoro más del tema, es algo que me importa mucho contar. Y, eh, y al mismo tiempo, tiene una posibilidad eh, económica. ¿no? Es decir, a ver, ¿cuánto puede llegar a costar esto? ¿Cuánto es lo que yo suelo poder financiar? Eh, ¿Encaja? en el que los distribuidores, los agentes in internacionales les va a poder interesar esta historia, esta película. Y entonces cuando más o menos la viabilidad económica, el interés temático y la propia estructura narrativa parece que cuaja, se lo, se lo enseño a, a Bárbara, a mi productora. Le digo, oye Bárbara, ¿esto qué tal? ¿Cómo te suena esta melodía? Puede ser que me diga, uff. Me parece que este tema o ya lo hemos tocado o mmm, es peligroso, nos podemos meter ahí en un jardín que a lo mejor no lo sabremos desarrollar bien por cómo es la estructura, o es demasiado pequeño o es demasiado grande, no tiene el tamaño adecuado económicamente, es demasiado pequeño, pues al final mmm, no nos va a permitir desarrollar nuestra carrera. En la dirección ascendente que queremos. Es demasiado grande, vamos a gripar medio del camino porque no conseguiremos financiarlo todo. Entonces, eh, esas cosas eh, las evaluamos. Y cuando ya vemos que eso tiene luz verde porque claramente va a ser viable, va a ser interesante y tiene una buena armadura, pues bueno, ahí pues, nos lanzamos. Nos lanzamos, escribimos el guión. Empezamos a desarrollar, empezamos a colaborar con gente, hacemos, armamos el, el dossier y empezamos ya pues a hacer una también una estrategia de financiación. ¿A quién se lo vamos a dar primero? Muy importante. La primera piedra es la más importante, con lo cual eh, tiene que ser una, una entidad, en este caso por eso es óptima media, que eh, sabe evaluar un proyecto un poco verde. Verde en el sentido del, del desarrollo último, no verde para ellos, precisamente tiene que estar maduro para esa fuente, pero esa fuente ya sabe que el proyecto no está tan desarrollado como, por ejemplo, a lo mejor puede ser única. Eh, a término, ¿no? que, que tiene que ser la última piedra. ¿no? Entonces, eso tiene que estar ya pues, muy financiado, con un casting ya totalmente cerrado, un equipo técnico totalmente cerrado, unas localizaciones casi ya totalmente definidas. Entonces, eso es muy importante. ¿no? Entonces, esa estrategia también la pensamos y la definimos. Pues ahora vamos a ir a esto, luego esto, otro. Luego tenemos que tener un agente de ventas, luego tal, 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 tal. Y así es como se hace el armado y ya nos lanzamos. Y a ver, eh, y si sale con barba a San Antón y si no la Purísima Concepción. ¿Qué ha representado la circuit de festivales que ha recorregut la seva filmografía? La cuestión de festivales realmente es muy importante. Es muy importante, ¿no? es muy importante para, para un tipo de cine, un tipo de propuesta. El, el, cada película, cuando nosotros estamos definiendo una película y eso es muy importante porque no solo es desde el desarrollo y la financiación, sino para el espectador también. Uno hace una promesa. Hasta que la película no está vista, incluso cuando ya está en, la cartel, en, el, en el cine, en cartelera, tú ves el cartel, tú has visto la campaña, esa película. Un James Bond contiene una promesa. Una película de apichapong contiene una promesa. Una película de Pedro Almodóvar contiene una promesa. Cada película contiene una promesa. Luego ya veremos cuando la veamos si la ha cumplido, si la ha mejorado o si se ha quedado, desgraciadamente, peor de lo que era esa promesa. ¿no? Entonces, eh, el, el tipo de cine que va a los festivales sanciona esa promesa. Este tipo de cine que está entre lo personal, lo colectivo, entre un público mmm, culto, pero también amplio, ciertamente amplio, sin llegar a ser la película de entretenimiento de masas, ese tipo de cine generalmente recibe el apoyo de un festival como plataforma de lanzamiento, también como sanción de calidad. Entonces, en esa doble faceta de sanción de calidad, plataforma de lanzamiento, el festival juega un papel muy importante. Es muy relevante para el espectador que es consciente de ese tipo de cine. Como para los cineastas, tener el apoyo de un festival. ¿no? Hay muchos festivales, hay diferentes niveles, y bueno, y cada película, pues a veces eh, partes de una, de una promesa más pequeñita y ¡pum! te ha salido mejor. Incluso desde el festival el trampolín es mayor, o desgraciadamente te puede pasar al revés. Has partido una promesa como muy fuerte porque las de la trayectoria anterior permitía apostar por ahí y en lugar de salir rojo ha salido negro. Bueno, no quiere decir que sea tampoco una tragedia, pero te, re, te, te recompones. ¿no? Tema premios. ¿Va a ser el Goya, la Soledad, un puño aparte la seva Carrera? Luego el tema de los premios le pasa un poco igual. Está en la misma, está en la misma receta de cocina: ¿no? el, el festival, el tipo de festival, el premio, el tipo de premio. ¿no? En mi caso, por ejemplo, el, 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 el premio que tuvimos en La Soledad, pues. Eh, tuvo un efecto muy 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 marcado en la taquilla permitió un segundo estreno más fuerte que el primero que dices caray qué, qué increíble no que realmente un premio eh, produzca eso no es, es también el, el hecho de que cada película cada premio se dan unas circunstancias particulares ¿no? una película como la soledad que fue un poco triste el primer resultado porque decías hombre a la gente parecía que gust le gustaba pero la apuesta inicial de la distribución no, no fue tan fuerte, la comunicación, aunque era de mucha calidad, no fue tan masiva, luego, eh, a lo mejor, la fecha elegida no era tan buena, qué sé yo, un, un, una serie de factores, y, en cambio, ya, habiendo recibido ese premio, pues eh, se produjo una comunicación de prensa muy fuerte, los distribuidores, de repente, eh, sacaron muchas más copias, y la taquilla fue, pues, cinco veces más que la primera, ¿no? entonces, es muy relevante. Fue muy relevante. También le ven preguntar para la capacidad del cinema europeo de educar a las futuras nuevas audiencias. A ver, el tema de, de la educación, la utilidad, la moral, la ética, la política, es delicado. Yo lo encuentro muy delicado. Es decir, uno lee una novela para que le enseñen algo, uno va al cine para que le enseñen algo, ese algo que se puede enseñar, si fuera así, podría caer en el lado de lo bueno, pero también podría caer en el lado de lo malo. Es decir, al final, eh, la, la política tiene un gran historial desde cualquier extremo, desde el fascismo hasta el comunismo, han intentado controlar el arte porque querían modelar al individuo. ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el arte moralista, el arte muy político, mmm, me inquieta. Me inquieta. Porque de la misma manera que te podrían decir, bueno, mmm, a, podrías intentar alinearlo hacia intereses políticos o éticos para ti, también podría ser para lo opuesto. Entonces, eh, en general, eh, yo creo que la justificación de lo, del hecho artístico y, del, y de la exposición artística es el disfrute intelectual humano personal. O sea, cuando el motivo por el que creo que es una maravilla, pues ir desde a una ópera de Verdi a leer una novela de Camus o a ver una película de Haneke, pero por qué no, también de Spielberg, es por el disfrute personal, porque te enriquece personalmente. Porque cuando tú ves una obra transformadora, sales transformado. Pero el vecino a lo mejor la ha dejado indiferente. Y al revés otra otra película. ¿no? Entonces, eh, yo no soy nada... Eh, yo no justifico eh, el apoyo a la cultura por motivos prácticos y todavía menos por motivos ideológicos. Me parece muy peligroso. ¿no? De hecho, eh, el, el famoso creador de la Cinematec, Henri Langlois, decía, hay que conservarlo todo. No hay que filtrar y sobre todo no filtrar ideológicamente. Pues te puedes equivocar y además no sabes lo que será útil para las generaciones del futuro me parece que Pedro Almodóvar tiene interés y Clint Eastwood tiene interés ideológicamente opuestos ¿Vale? entonces no quiero ni que Pedro me eduque ni que Clint Eastwood tampoco quiero que me propongan una película y disfrutar y hacer la mía y a lo mejor cambiará algo en mí o no pero sobre todo no querer educar al espectador eso para mí está muy cerca del fascismo. Circulación del cinema europeo. Al cinema, primeras salas, ¿no? Sí, yo creo que es, es fundamental el, el, el apoyar en todo lo que se pueda la red de, de distribución del, del theatrical. ¿no? Es decir, las salas. No hay nada comparable a la experiencia en una sala eh, con una película. Me parece que eh, la concentración, el hecho de que hay más gente. El que puedes ir, el que sales de casa, vas acompañado, eliges una película para verla con alguien porque la has elegido tú, o a lo mejor te has dejado acompañar y, y ha sido otra persona que, que ha elegido la película. Pero eso, eso es muy, muy, muy importante. Me parece que el cine, igual que el teatro, por ejemplo, es una cosa que tiene que ser eh, visto en una, en una sala. Y bueno, pues la, las, las plataformas están bien como a más a más, o como una televisión a más a más, como lo era el, el vídeo a más a más, pero la, la proyección y la, y la manera de pensar una película, desde mi punto de vista, es para una sala. ¿no? Entonces, todo lo que sea apoyar eso, todo lo que sea ayudar a que los dueños de las salas pues puedan comunicar mejor la existencia de las películas, mejorar las salas, hacerlas... Eh, más, más confortables, con mejor calidad de proyección, eh, en, en, en lugares, pues, claro, la sala también, por ejemplo, está sometida mucho a la presión inmobiliaria, claro, entonces eh, conseguir, pues, eh, en, en, una, en, una, en una prime location de una ciudad, en una sala, pues tiene un coste. Todo eso, todo lo que se le pueda ayudar para que eso exista, es fundamental. Entonces, en ese sentido, efectivamente, yo he tenido la suerte de... De poder distribuir mis películas en salas en diferentes países y sigo, sigo esperando poder hacerlo porque no hay, no hay nada más bonito que, que ir a ver una película en una sala. ¿no? Es, es una maravilla. ¿Creo que el programa Media ha estado en un de éxito? Hombre, yo creo que la... es, 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 bastante, es bastante evidente que la historia del programa Media es una historia de éxito. O sea, quiero decir, desde cómo, ha, cómo nació, cómo ha ido evolucionando cómo ha ido cogiendo más peso, apoyando a más cineastas, más cinematografías, y al mismo tiempo se ha visto que a pesar de las dificultades, de tanto pues de la, del dominio de las grandes eh, empresas por controlar el sistema de exhibición, como también esas mismas dinámicas de las nuevas plataformas, pues eh, las salas de cine y en los diferentes países, yo he tenido la suerte de ir viajando y lo ves. En los barrios, en todas partes, hay esas salas y todas han tenido ese apoyo. ¿no? Entonces, me parece que es indiscutible ¿no? que es una historia de éxito y que, y que debería de, de, de seguir siéndolo porque precisamente hay una relación muy clara entre los recursos empleados y los resultados. ¿no? Entonces, eh, habrá habrá otras otras tipos de ayudas no lo sé eh, a lo mejor en el, en el sector de los de los automóviles que también reciben muchas ayudas que a lo mejor mmm, eh, pues funcionan o no y de repente aún están hechas para promocionar el empleo y el empleo incluso cae ¿no? pero el caso de, de, de las alas es, es muy muy importante y, y es muy claro ¿no? entonces están en eh, es, una, es una, una maravilla de repente yo he ido a festivales en pequeñas ciudades eh, que se hacen con mucha ilusión, y hay esa sala de esa ciudad que es un poco ese pulmón cultural. ¿no? Entonces, no solo en Francia, eso eh, lo que nosotros lo vemos en pequeñas o en, en, en países pues, eh, más pequeños o que tienen en, en, en sus capitales, en sus ciudades más importantes, es que eso en Francia se da encima en los, cualquier pueblo. ¿no? Entonces, eso es una maravilla. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sería maravilloso, precioso que en españa, ya no fuera solo zaragoza, sevilla, san sebastián, barcelona, madrid, eh, sino que bueno, pues mm, en más ciudades, incluso en, en, en pequeñas ciudades, ¿sabe? por ejemplo, en, una, en un sitio como podría ser eh, en figueras o en eh, alcalá de henares, que tienen también una, 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 una escena cultural, pues que hubiera una programación de cine europeo. El cine europeo tiene una cosa que es muy bonita. ¿eh? Es, es un cine que ha permitido arriesgar e investigar el lenguaje. Casi todos los americanos luego a, eh, miran las películas europeas y lo adaptan y, y beben de eso. Y luego es un cine que nos eh, produce una identidad porque cine, eh, eh, el cine es lo que lo que produce es pues una, una experiencia pues identitaria. ¿no? O sea, es decir, cuando yo veo una película española, estoy viendo algo que me es propio, que me apropio, y que al mismo tiempo me construye mi propia identidad. ¿no? Entonces, eso eh, es, es importante que se haga en toda la red de los territorios, ¿no? de todo, todo el territorio nacional, luego todo el territorio europeo. Sería deseable que cada vez más pequeños lugares de las diferentes geografías también tuvieran sus salas de arte y ensayos, sus salas de cine europeo. ¿no? y en eso pues sería muy bonito que, que también lo que es maravilloso en francia, pues los demás países, pues lo tengamos en, en la medida en lo que podamos. para acabar, le damos a jaime rosales. que nos felicite del 30 aniversario del programa media. y la seva respuesta va superar las nuestras expectativas. aunque no afino mucho y no se me da muy bien cantar, vamos a intentarlo. Eh... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Treinta años de media, eso esperemos que sea un bebé y que eh, viva eh, pues muchos muchos más años y que siga apoyando a, al cine europeo, al, a los autores y al público, porque al final todos trabajamos para el público. Moltes gràcies, Jaime Rosales, per haver compartit aquest espai amb nosaltres. En nom d'Europa Creativa Desc Media Catalunya, volem donar les gràcies al Xavier Escrivà, del Cinema Maldà, i membre de la xarxa d'Europa Cinemàs, i a la Bàrbara Díez, de Fresdeval Films, per facilitar-nos aquesta trobada. I una vegada més, us convidem a seguir-nos.